Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a mostrar ahora cómo utilizar Excel para resolver algunas fórmulas lógicas que pueden generar algún trabajo adicional. Y esto es siempre muy bueno de establecer, de conocer y de trabajar. Trabajar por medios automatizados es aprender a hacerlo, es de lo mejor que hay. Veamos pues, en esta fórmula en particular hay dos negaciones. No P y no Q. Entonces, tenemos que resolver primero esas dos negaciones. Las negaciones en este caso se deben establecer primero para llegar a tener un mapa completo de la solución del problema. Veamos pues que la forma de Excel para desarrollar la negación es usar la función no. No, y entonces tenemos que ingresar el valor lógico para no P en este caso y vamos a ver que efectivamente nos genera lo opuesto de los valores originales. Esta es la negación de P y en este caso para establecer la negación del otro enunciado que es la negación de Q simplemente ponemos también la función no paréntesis el valor lógico que sería este. Cerramos paréntesis e inmediatamente nos da los resultados. Entonces, lo que tenemos acá son las funciones originales. Y a continuación tenemos las negaciones. ¿Por qué? Porque el problema nos lo está exigiendo. Entonces, esto es muy importante. Yo he colocado en el ejercicio fórmulas sencillas para que sean procesables fácilmente. Ahora lo que nos toca es desarrollar lo que está entre paréntesis, entonces nos dice no P o Q. Vamos a trabajar con los dos enunciados que ahorita vamos a ilustrar con un color. Entonces, como es la función O, Excel tiene su función O, ponemos signo igual, escribimos O, paréntesis y colocamos los valores. Entonces, ponemos primero no P, coma Q. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y luego arrastramos todo el proceso hacia abajo. Entonces, esto es mucho más fácil. Vemos que hay tres valores verdaderos y uno falso. Entonces, lo que hicimos acá corresponde a lo que trabajamos con los dos enunciados, no P o Q. Bueno, ahora ya podemos resolver toda la fórmula y en esta fórmula nos están pidiendo que utilicemos el valor no Q, que sería el que vamos a mostrar ahorita. Nos están pidiendo que utilicemos el valor no Q y que utilicemos el valor de lo que estaba en la entre paréntesis. Y lo que debemos trabajar en este caso es una disyunción y la vamos a señalizar acá por medio de una flecha. Este enunciado en particular nos está pidiendo que utilicemos una disyunción entre estos dos enunciados. Entonces nos procedemos a hacer. La función lógica que vamos a usar es O, paréntesis, entonces tenemos acá el primer valor que sería de no Q, coma, el siguiente valor que sería el del enunciado compuesto entre paréntesis, no P o Q. Cerramos paréntesis, vemos que es verdadero, arrastramos. Y tenemos uno de los resultados más extraordinarios de la lógica. Esto es una tautología. A esto se le llama una tautología. Son las joyas de la corona de la lógica. Cuando un enunciado al final da todos sus valores verdaderos, se le llama tautología. Y estos son los enunciados que siempre son apetecidos en el mundo de la lógica. Son los enunciados más importantes.
poder detectar tautologías. Aquí ya logramos uno y por eso es tan importante poder trabajar en Excel, es decir, de una forma automática y fácil de abordar. Gracias por ver este ejemplo y vamos a observar otro ejemplo en el siguiente video para evitar que los videos tengan demasiado excesivo tiempo o peso. Gracias.